En una noche del 29 de agosto de 1996 en Omsk, Rusia, un joven de 12 años, estaba en la casa de su abuela, acostado en el sofá frente a dos cortinas azules. Luego de dormirse, se despertó al oír unos golpes y el foco se había encendido. Luego de apagar el foco, frente a las cortinas, salió una luz rojiza y había una criatura que salió de ahí, suspendida en el aire, de un metro de altura. Llevaba un traje espacial, en su cabeza había un solo ojo, la entidad se veía como un muñeco. Parecía tener un hoyo en lugar de boca. La criatura tocó al testigo, que no podía moverse, ni hablar, y de repente, el joven dejó de tener miedo. El testigo perdió la memoria durante los próximos 6 meses. Luego de aquel tiempo, el joven comenzó a tener clarividencia, y recordar con exactitud qué había ocurrido aquel día. El testigo comenzó a dibujar lo sucedido, y curiosamente, mientras más dibujaba, más recordaba. Al parecer el testigo fue llevado dentro de una nave hacia otro planeta, en el que conoció a varios extraterrestres. Sin duda, un caso interesante.